Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Un cordial saludo para todos y bienvenidos como siempre a este su programa Aprende y Venda. El día de hoy tenemos para hacer un proyecto muy lindo porque vamos a trabajar con joyería y nos van a enseñar a hacer un lindo anillo Swarovski. Y para hacerlo tenemos como invitada a nuestra tallerista del día de hoy, nuestra profe Marta Gila, quien le doy una cordial bienvenida. Mi profe, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por la invitación, estoy muy bien y muy contenta de acompañarlos el día de hoy. Bueno, entonces por favor les voy a pedir allá en sus casas preparados papel y lápiz porque en este momento vamos a dictar la lista de los materiales que necesitamos para este lindo proyecto. Entonces lo que necesitamos es un anillo flor Swarovski, materiales, herraje de anillo, plateado hueco, masilla glue, chatones de Swarovski, agua, alcohol, un palito de madera, cera. Eso es todo lo que necesitamos para realizar este lindo anillo en flor Swarovski, que a mí personalmente me parece muy lindo porque es un material muy fino, muy bonito y sobre todo que se nos va a ver espectacular para cualquier evento que tengamos. Y en este momento le voy a dar paso a nuestra tallerista para que nos diga, bueno, mi profe, ¿con qué vamos a iniciar? Bueno, vamos a iniciar a hacer una breve explicación de los materiales que vamos a trabajar el día de hoy. La idea es que vamos a tener una base de anillo. Por ejemplo, la muestra que les traigo el día de hoy es esta que se encuentra acá, que es un óvalo para que lo pudieran apreciar de manera más simple. El que vamos a trabajar en este momento es este de flor. ¿Cómo tenemos que adquirir esto en el mercado? Súper fácil. Vamos a pedir una base de anillo cóncava o que traiga una perforación central y eso lo hacemos ¿por qué? Porque recuerden que estos herrajes van con nuestra masilla en la parte interna y necesitamos que tengan un pequeño relieve. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos nuestra base floral, que si se dan cuenta es esta de acá. ¿Listo? Ella tiene como unas cajitas internas donde luego vamos a aplicar nuestros cristales uno a uno, que son nuestros cristales muy brillantes. Podemos usar los números que queramos, es decir, las medidas que consigamos en el mercado, a no ser que queramos algo muy específico y en los tonos que nos parezcan lindos, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar nuestra masilla. Esta masilla recuerden que sirve para cualquier tipo de accesorio o de caja. Cuando yo me refiero a caja es como la base del anillo, donde va incrustada, nuestra masilla. Entonces la idea es que tenga un espacio donde yo pueda rellenar y pueda trabajar. Lo que vamos a trabajar el día de hoy son cristales y esos cristales son chatones. Miren, primero les voy a mostrar aquí la masilla. La masilla tiene dos componentes, un A y un B. El A es el que les estoy mostrando, un blanco claro, y ya les voy a dejar ver el B, que es un pegamento. Este, si ustedes se dan cuenta a simple vista, es un tono más gris. ¿Listo? Vamos a usar de ambos colores la misma cantidad. Si fuéramos a hacer un trabajo mucho más grande, tendríamos que pesarlo con una gramera y revisando. Pero como en este caso lo vamos a hacer en un herraje muy pequeño, entonces la idea es que digamos que a simple vista podamos determinar si las cantidades del A y del B son iguales. Cuando me refiero a A y B es este color que tengo en una de mis manos, que es el color blanco, que la masilla que vamos a trabajar en el anillo del día de hoy es blanca, y vamos a utilizar este que es grisáceo, que es el componente B de nuestra masilla, que al juntarlos, si se dan cuenta aquí, tenemos cantidades muy similares. Antes de empezar a mezclar, yo voy a revisar que efectivamente coincidan. Y vamos a hacer lo siguiente, muy sencillo. Vamos a empezar a mezclarlos. No importa si se nos ensucian un poquito las manos, hagan de cuenta que era como cuando trabajábamos plastilina en el colegio. Lo que vamos a intentar lograr durante un minuto de realizar la mezcla es que nos quede sin líneas, es decir, que los colores y las masas queden completamente compactas y adicional no se vean dos colores sino solo uno. La idea es que hoy vamos a trabajar masilla blanca. Vamos a mezclarla, hay un punto exacto de la masa donde ya se nos deja de generar adherencia con los dedos. Si ustedes se dan cuenta acá estoy perdiendo las manchitas que tenía inicialmente. Y lo que vamos a hacer es esto. Si quieren, en el caso de trabajar este tipo de masilla, que no podemos olvidar que es un pegamento, para proteger las manos nos aplicamos antes un poco de crema mentolada. Y eso hace que no quedemos con muchas bolitas de pegamento que luego serán difíciles de retirar, aunque lo podemos hacer con ayuda de agua. ¿Listo?
vamos a tenerla en este punto. Yo reviso que mis colores ya no tengan vetas como las de la madera, sino que sea un solo tono uniforme. Generalmente en un minuto logramos hacer la mezcla perfecta, de lo contrario vamos a trabajarlo un poquito más sin excesos, porque ya la mezcla se adhiere a cualquier superficie, es un exceso que se puede generar con mucha mezcla. Entonces digamos que cuando ya no se pega ninguna superficie es cuando podemos empezar a trabajar en nuestro herraje. El herraje que vamos a trabajar el día de hoy es esta flor. Esta flor tiene un baño en un metal que se llama rodio. Listo, es una base ajustable, es decir, que no me comprometo con una medida en particular, sino que le puedo dar manejo eventualmente. Y si se dan cuenta, en estas partes es donde yo les digo que tenemos como una especie de desnivel, como de cajita. Esto es lo que vamos a desarrollar inicialmente. Ella trae una circunferencia aquí arriba, esta la vamos a trabajar de últimas. Vamos a arrancar por estas partes y ya les voy a mostrar cómo. Lo que voy a hacer primero es separar mi masilla en pequeños grupos, es decir, pequeñas bolitas, para que sea más fácil aplicarla a cada uno de los pétalos. Es decir, en este punto tengo una bolita de masilla que visualmente corresponde al espacio de mi pétalo. Miren lo sencillo que es. ¿Listo? Esto mismo lo vamos a realizar con los 5 pétalos. Hay una recomendación que les hago de una vez previo a trabajar con este tipo de masilla. Tenemos que tener las manos muy limpias, porque cualquier cosa que yo haga en la masilla y no esté limpio quedará marcado. ¿Listo? Ahora voy a tomar otra bolita de la masilla que ya mezclé previamente. ¿Listo? Y vamos a repetir la misma operación en los 5 pétalos inicialmente. Vamos a sostener de esta forma acá y son pequeños golpecitos, no simplemente para hacer un ajuste, sino adicional para desplazar la masilla por todo el espacio de los pétalos, de esta manera. ¿A qué vamos digamos, el reto aquí cuál es? Que cuando yo coloque mi masilla no me queden espacios entre los bordes y la parte interna, es decir, todo tiene que quedar cubierto de masilla, porque cuando la masilla seca eventualmente se notarán y ya no, el terminado no será tan bonito. Y otra recomendación es que yo debo colocar mi masilla pero sin cubrir los bordes. Miren que aquí se siguen viendo los bordes brillantes, entonces tengo que tener mucho cuidado con esta parte de acá. ¿Listo? No voy a saturar de masilla mi flor, ¿por qué? Porque cuando empiece a colocar los cristales uno a uno, el peso de cada cristal y los movimientos que yo genere va a hacer que la masilla se desborde y el acabado brillante que les acaba de explicar ya no se va a ver tan marcado, y eso es súper importante. ¿Listo? Vamos a seguir tomando la masilla. Si a la masilla se le, por ejemplo en este caso me sucedió, se le adhiere un cristal antes de tiempo, tenemos una, digamos, una motica, algo que no queramos que vaya ahí, simplemente la vamos a retirar y volvemos a amasar. ¿Listo? Vamos a cuidar esta masilla una vez yo la mezclo, como lo hicimos aquí previamente. Miren qué sencillo, coloco la bolita de masilla y empiezo a hacer este movimiento alrededor del pétalo. De esta forma. ¿Listo? Ahí ya cubrí mi pétalo sin saturarlo y sin dejar espacios. Si voy manejando mi herraje y se va generando este tipo de montoncitos de masilla externos, no hay problema, eventualmente yo lo podré retirar con ayuda de agua. Después de haber hecho la mezcla, es decir, el componente A y el componente B, ¿cuánto tiempo tengo yo para desarrollar la técnica? Tenemos 60 minutos. Obviamente, entre más va pasando el tiempo, es decir, nos acercamos al minuto 55, ya la mezcla se empieza a poner un poco difícil de manejar. Entonces, lo que vamos a hacer es, cuando yo me ponga a hacer mi anillo o el herraje que esté manejando, vamos a hacerlo
digamos, de manera continua hasta que terminemos, porque una vez mezclada la masilla ya nos da la oportunidad de hacer modificaciones. Y hay una particularidad en este tipo de trabajo, si es que lo que yo no haga desde el inicio eventualmente quedará diferente. Es decir, puede ser que yo hoy haga solo un pétalo y me quedo de una forma, y si retomo mi trabajo mañana, generalmente se llega a ver diferente. Entonces lo mejor es que acabemos el mismo día todo nuestro herraje. Bueno, yo les quiero recordar que estamos con nuestra tallerista invitada, Marta Gil, porque yo sé que hay muchas personas interesadas aquí en el tema y pues si quieren más información, muy fácil, www.lahebra.com. Ustedes van a meterse ahí por internet y se van a dar cuenta que hay muchísimos proyectos, profe, la felicito. No gracias. Solamente son aretes, son pulseras, son los anillos, mucha joyería y sobre todo que tiene aquí un sello muy bonito que es el sello de la profe. Productos muy bien terminados, muy elegantes, profe. Muchas gracias, de eso se trata, que le demos unos acabados muy, muy bonitos a nuestro trabajo. Vamos a tener siempre a la mano un pañito blanco que no tenga, es decir, que no suelte mota, como para que lo entendamos fácilmente. ¿Por qué? Porque todo lo que yo le acerque a mi masilla eventualmente quedará o marcado o contaminará la masa. Entonces, ¿cuál es la idea? Aprovechando que aún no está consistente, vamos a empezar a limpiar lo que generalmente se mancha cuando yo estoy trabajando. Aunque si ustedes se dan cuenta, ya ni siquiera mis manos tienen grandes marcas de masilla. Sin embargo, lo que vamos a hacer es sostener el herraje y vamos a limpiarlo todo inmediatamente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Antes de continuar el trabajo, quiero hacerles una explicación acerca de los chatones que vamos a manejar. ¿Qué son chatones? Son cristales, ya les muestro uno a uno. Me lo voy a colocar acá para que sea fácil de apreciar. Son estos cristales de colores que están muy de moda para trabajar ahorita. Tienen una característica, si se dan cuenta, este que tengo aquí en la mano es azul. Si yo lo volteo y le hago este giro, tiene un lado cobrizado y como una punta, ¿listo? ¿Cuál es la idea? Que a mí me permita esta puntita colocarla dentro de la masilla y ella eventualmente hará ajuste. Hay unas piedras muy lindas ahorita que conseguimos para pegarle a la ropa, con la plancha, todo lo demás. Esas no nos sirven, nos sirven estas que tienen forma de cono en este extremo. Siempre las voy a manipular por el lado que tiene color, es decir, por este de acá, y ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. ¿Listo? Aquí teníamos mi florecita. Tiene unos pequeños chatones que ya se anticiparon al proceso, pero miren, es bueno que esto nos pase para de una vez enterarnos qué puedo hacer si a mi masilla le queda una marca, por ejemplo, aquí. Digamos, a veces le pasa a uno que le coloca la uña muy fuerte o lo que sea. Vamos a hacer unos pequeños golpecitos como los iniciales y voy a tener a la mano agua y me voy a colocar un poquito en la yema de los dedos. ¿Qué es lo que va a hacer el agua? Va a limpiar la masilla y va a terminar el acabado. Y de paso le va a quitar cualquier suciedad que nos haya quedado. ¿Listo? Ahora vamos a hacer la parte central, es decir, vamos a cubrir esta que viene en relieve y simplemente vamos a repetir el paso anterior. Voy a tener lista masilla y esta, en vez de colocarla como si fuera una bolita, que fue lo que hicimos en los pasos, en los primeros pasos, vamos a aplanarla un poquito, procurando que tenga las dimensiones de la parte central. Bueno, aquí les recuerdo ¿listo? Que estamos con nuestra tallerista Marta Gil y que si ustedes quieren más información es muy fácil, solamente tienen que ingresar a la página web www.lahebra.com y ahí ustedes se van a dar cuenta de todos los productos que ella ofrece. Sobre todo que es una persona profesional que les está enseñando a ustedes el paso a paso. Si ustedes quieren más información, si ustedes quieren aprender muchísimo más de este lindo negocio que es la joyería, pues solamente tienen que ingresar a www.lahebra.com y ahí van a encontrar toda la información necesaria. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
Bueno, nosotros continuamos aquí en Aprenda y Venda y miren estos hermosos aretes que tengo en mis manos, totalmente llenos de brillantes, muy lindos para una ocasión especial. Por eso, si ustedes tienen una fiesta, mire, solamente un vestido negro bien sobrio con estos aretes es más que suficiente. Se agarran el cabello, eso sí. Recuerden que cuando ustedes tienen aretes grandes es muy importante que ustedes lleven el cabello recogido para que ustedes puedan resaltar esa parte importante, ese accesorio que tenemos y que nos va a ver muy elegantes. Miren, estos aretes están espectaculares y sobre todo que ustedes los pueden aprender a hacer de la mano de nuestra tallerista Marta Gil, quien hoy nos viene a enseñar a hacer un anillo espectacular. Bueno, profe, ¿dónde podemos tener más información? Bueno, la idea es que nos visiten en nuestra página web, que es www.lahebra.com, y en el teléfono 318-392-7249 para que se enteren de nuestros cursos, nuestros seminarios, nuestros insumos. Recuerden que les hacemos llegar sus insumos a cualquier parte del país y también tenemos nuestras clases por Skype, entonces no hay por qué no aprender cualquiera de las técnicas que tenemos para ustedes, ¿vale? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, ahora sí, muy juiciosos. La masilla que yo no utilizo, ¿cómo la conservo? Esta masilla te dura hasta 2 años guardada en un buen recipiente donde no haya, digamos, viento, donde no hayan cambios de clima bruscos, donde no le dé el sol directo y adicional, donde no tenga intervención, digamos, de ningún objeto. Es decir, no haya polvo, no haya tierra, no haya motas. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo tenga siempre la mano posterior a trabajarla. Un frasquito donde yo pueda sellar completamente. Vamos a colocarla aquí. No hay problema si guardo juntos los dos componentes. Desde que yo no las revuelva o las amase, no hay ningún problema. Entonces vamos a guardarla en este momento y vamos a continuar con nuestro trabajo. Hay dos opciones y uno puede mantener a la mano, digamos, un paño o en este caso yo tengo mi tabla de diseño. Pero para que todos apreciemos mejor lo que vamos a trabajar, vamos a tener un paño de un solo tono, nada de estampado ni de muchos colores, o blanco o negro. ¿Por qué? Porque las piezas que vamos a trabajar son muy pequeñas y la idea es que sean lo más fáciles de atrapar y adicional lo más fáciles de observar. En esta flor en particular vamos a hacer un diseño muy similar al que yo tengo en este anillo, que se llama anillo milonga, pero ¿cuál es la idea? Que yo pueda colocar en el orden que yo quiera mis piedras. Ahí no necesito, digamos, que estén separados los azules de los rosados y los amarillos, porque yo decidiré de qué manera los voy a colocar, pero si fuera más estricta y más juiciosa con el orden de colocar los cristales, sí debería tenerlos todos aparte. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque vamos a empezar con la parte divertida, que es colocar los cristales, que pareciera que es la más difícil, pero es muy, muy sencilla y ya les voy a enseñar por qué. Acá tengo todos mis cristales en esta tabla de diseño. Tengo de muchos tamaños. Generalmente, ¿yo qué hago? A uno le van quedando muchos sobrantes de proyectos anteriores y utiliza muchos colores, digamos, para salir lo que llamaríamos de saldos o aprovechar los materiales que quedan. Entonces, aquí les voy a mostrar. Si se dan cuenta, los cristales azules son más grandes que los rosados y son más, son medianos los de tono verde que están a este lado de acá, se los voy a mostrar. ¿Cuál es la recomendación? No voy a comprar nada que sea plano. Todos mis cristales deben ser cónicos, es decir, que terminen como un cono en la parte de abajo, porque digamos que ellos van enterrados dentro de la masilla que yo estoy trabajando. Entonces vamos a iniciar. Un material adicional que les solicito que tengan en la casa muy a la mano es esto que tenemos aquí. Esto es una cera. Las mujeres la usamos comúnmente como cera depilatoria, no necesitamos un frasco completo, vamos a utilizar un poquitín y eso básicamente les alcanza para unos 15 proyectos. Entonces no nos vamos a afanar a comprar una gran cantidad. Y hay varios sistemas para utilizar esto. En la casa generalmente tenemos estos palitos que son muy fáciles de encontrar, o tenemos generalmente punzones que son estos de acá. Simplemente la recomendación es que tengamos algo que tenga una punta que nos permita adherir cositas muy pequeñas, como es el caso de los chatones. Entonces vamos a iniciar. Vamos a arrancar por uno de nuestros pétalos, cualquiera de ellos, es indiferente. Y miren tan sencillo que es este trabajo. Vamos a rozar un poco nuestra cera. Yo no necesito que quede ni una punta adherida acá, nada. Simplemente el contacto ya genera lo que vamos a ver a continuación.
Siempre vamos a trabajar nuestros chatones por donde están los colores, es decir, donde yo vea el azul, sostengo. Vamos a adherir un poco más. Si por ejemplo el chatón no se llega a acercar con mucha facilidad, no tiene adherencias, porque nos falta un poco de cera. Entonces miren cómo está aquí adherido y lo vemos muy muy fácil. Recuerden siempre por el lado del color y voy a iniciar colocándolo. Si se presenta esta situación, que es como la que ven aquí, que no se suelta de manera sencilla el cristal, es porque tiene mucha cera, uno de los puntos que estoy trabajando. Entonces vamos a arrancar con otro cristal que no esté tan contaminado, por ejemplo este. Miren qué sencillo. Y vamos a trabajar, por ejemplo, un pétalo con varios azules. Recuerden que la cera no tengo que aplicarla cada vez que yo vaya a sostener un chatón, sino lo podemos hacer de esta manera. Si sucede lo que está pasando aquí, recuerden, de pronto tengo o mucha adherencia o me quedó. Recuerden que le aplicamos un poquito de agua inicialmente, pudo haber sido eso también. Y aquí vamos a ir colocando los cristales uno a uno. No se afanen porque les quede en este punto ya muy parejo, no hay necesidad. Hasta ahora estamos organizando los cristales, ¿vale? Vamos a arrancar por colocar al azar los tonos azules. Y posteriormente ya les explicaré cómo ir organizándolos cuando tengamos una gran cantidad por pétalo. Por ejemplo, estos chatones que son los más grandes, vamos a utilizar alrededor de 5 o 6 por pétalo y luego vamos a rellenar con tonos rosados. Si se dan cuenta, cada vez que yo cojo un cristal no voy inmediatamente a mi cera, sino que básicamente nos alcanzará el primer contacto con ella para aproximadamente 5 o 6 chatones. ¿Listo? Es muy sencillo el proceso, es más que todo de paciencia. Les recomiendo que siempre trabajen donde tengan bastante luz, porque digamos que no es un tema de dificultad, sino de visibilidad. Entonces es súper básico tener una buena iluminación. Vamos a continuar. Si queremos ser muy juiciosos con la aplicación de mis chatones, es decir, que quiero armar un diseño en especial, por ejemplo, que el borde del pétalo sea azul y el centro verde y más en la parte interna rosado, lo que voy a hacer es arrancar a trabajar siempre por los bordes, es decir, armo la secuencia de esta parte toda en azul, luego miré más al centro en rosados y luego en el tono que quiera. Siempre trabajo, cuando es una secuencia muy juiciosa, trabajo de extremos a centro, porque es lo que al final nos permitirá revisar dónde nos quedaron espacios y dónde coloco más cristales, pero cuando generalmente trabajo en orden de esa manera, suele al final salir muy exacto y no hay que adherir ningún otro material. Bueno, esos son esos tips tan necesarios que debemos saber, sobre todo de personas especialistas en el tema como la profe. Entonces es importante, profe, empezar desde afuera y más adelante ya vemos qué espacio nos van quedando adentro para ponerle más color. Sí, nos queda mucho más fácil armar las secuencias de esa manera y no nos quedan espacios al final. Ya vamos a terminar nuestra secuencia de azules. Miren qué sencillo se adhieren. Y ahora, si ustedes ven este proceso que estamos desarrollando acá, entenderán por qué las piedritas que conseguimos en el mercado para decorar prendas, que son planas, que las pego con plancha, no me van a servir para este trabajo. Sencillamente porque no van a tener adherencia a la masilla y eventualmente se despegarán. Listo, miren qué sencillo, hasta aquí va nuestro trabajo. No se preocupen por estos bordes si no se ve tan bonito y tan ajustado, porque recuerden que todo lo vamos a rellenar con nuestros cristales y luego les enseñaré un truco para que nos queden todos muy parejitos. Ahora vamos a arrancar a trabajar los cristales verdes. Podría parecer que entre más pequeños los cristales más dificultad y no es así. Miren aquí qué sencillo. Vamos a continuar. Recuerden que siempre los vamos a tomar por el lado donde tienen el color.
que la parte cobrizada debe ir haciendo la adherencia a mi masilla. Cuando yo vea que los chatones empiezan como digamos a brincar un poquito, otra vez coloco mi palito de balzo sobre la cera y ella vuelve a tomar adherencia. Si lo vemos acá es muy sencillo. En estos verdes vamos a ser más juiciosos, es decir, que queden todos más juntos porque este es el centro de mi florecita y tendrá que ir relleno completamente. Entonces de una vez me cuido mucho de que no queden espacios. ¿Listo? Bueno, yo les recuerdo que estamos con nuestra profe Marta Gil y si ustedes quieren más información, solamente tienen que ingresar a la página web www.lahebra.com y ahí van a encontrar todos los proyectos, todos los teléfonos, contactos, todo lo que necesiten saber más acerca de nuestra profe Marta Gil, con quien estamos, profe. Importante saber dónde podemos conseguir los materiales. Bueno, la idea es que se acerquen a nuestro sitio web, a lahebra.com. Nosotros estamos ubicados en la avenida Jiménez, número 449, oficina 307, donde encuentran todos los insumos con los que estamos trabajando. O si no, en nuestra tienda web pueden encontrar tanto insumos como productos terminados. No todos queremos hacer el anillo, entonces la idea es que también podamos adquirirlo ya terminado en caso de que así lo queramos. Recuerden que los podemos acompañar también en nuestras clases vía Skype. Bueno, esta es una muy buena información, profe, la que nos acaba de dar, porque sobre todo por Skype se le facilita la vida a muchas personas que dicen, bueno, estoy en otra región, en otro municipio, o también si estoy fuera del país, pues pueden tener obviamente estas clases que son virtuales, van a ser por Skype, para que ustedes aprovechen y se unan a www.lahebra.com. Bueno, profe, ¿con qué vamos? Bueno, vamos aquí, todavía estamos jugando con estas piedritas una a una. Ya digamos que el trabajo, los primeros cristales tienden a ser un poco engorrosos porque o tiene mucha adherencia a nuestro palito o hasta ahora estamos tomándole la práctica, pero ya en este punto en el que vamos ya se empieza a facilitar el trabajo y se empieza a volver algo más mecánico, por llamarlo de alguna manera. Y aquí el truco está en ir colocando, digamos, nuestros cristales sin que quede espacio entre uno y otro. Aquí, a diferencia de lo que les dije inicialmente de los pétalos, vamos a arrancar de centros a bordes porque estamos rellenando, haciendo como la diferencia de la parte central de nuestra flor. Si se dan cuenta, la parte del centro irá solo con tonos verdes. Y vamos a ir rellenando todos los espacios que veamos disponibles, todas las piedritas uno junto a otra, y ya eventualmente nos quedará solo un espacio para rellenar. De esta manera. Recuerden, si el cristal no sale fácilmente, vamos a cambiar de cristal porque este ya se contaminó y vamos a tomar otro inmediatamente, para no perder la masa. Miren qué sencillo estamos trabajando. Y así vamos a jugar a terminar nuestra parte central de la flor para poder iniciar el cambio de color y el relleno posterior, que será con los tonos rosados en caso de que yo quiera ser muy juiciosa con mi secuencia, o si quiero colocar los colores más al azar, también es válido. Para que se fijen mis piedras, miren lo que me pasó aquí. Esta ya estaba sostenida y se volvió a adherir al palito. Puedo hacer este movimiento que fue el que realizamos inicialmente para que ellas ajusten un poco. Todo esto se puede presentar con ayuda de la cera. Tenemos algunas herramientas mucho más sofisticadas, como les voy a mostrar inmediatamente este tipo de esfero, que en uno de sus extremos tiene un punto de cera también, es recargable, y la idea es que nos evitemos el proceso de estar cargando la cera inmediatamente, pero como la idea es brindarles las facilidades a ustedes para que se animen con herramientas que todos podemos llegar a tener en casa, la idea es que tenemos este que está acá, o también nuestro palito, que digamos que es una herramienta que conseguimos todos muy fácil en nuestra casa, y nuestra cera.
Claro que sí, tenemos aquí las facilidades porque lo que buscamos es prácticamente eso, que usted lo haga en su casa, que se anime y que se dé cuenta que usted puede realizar esos proyectos tan hermosos para que también ustedes se fijen que con estos proyectos ustedes pueden realizarlos en su casa muy fácil y no solamente fácil, sino que además ustedes también pueden montar su microempresa como lo hizo la profe Marta Gil, muy fácil. Ella tiene una página web que realmente es recomendable porque es una página limpia. Nosotros tenemos que asesorarnos muy bien en esa parte porque es la parte donde todo el mundo va a encontrar nuestra información y nuestros productos. Entonces es importante un buen asesoramiento de personas que sepan sobre el tema y mostrar los productos que ustedes tengan para que tengan la gente más variedad, para que puedan encontrar en una sola página todo lo que hacemos y sobre todo la información puntual para que podamos tener a la mano a todas esas personas interesadas en nuestros productos. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, nosotros continuamos aquí en Aprende y Vende y miren este accesorio tan hermoso que tengo en mis manos. Es un material que se llama Murina y que usted lo puede conseguir también en el mercado y obviamente con nuestra tallerista Marta Gil, que no nos viene a enseñar a qué hacer cosas realmente espectaculares para que usted lo haga en su casa. La joyería me parece un muy buen negocio, muy interesante y sobre todo que usted va a estar haciendo cosas hermosas para que la gente siempre quede mucho más elegante. Miren, esto es algo muy sencillo de hacer. Ustedes tienen en sus manos en este momento el paso a paso para hacer anillos, pero si ustedes se fijan, la profe ya ha venido acá y si ustedes buscan por YouTube, pues van a encontrar información también para hacer los collares. Y yo sé también que más adelante nuestra profe nos va a venir a enseñar a hacer collares tan bonitos como esos para que ustedes se den cuenta que realmente lo que necesitamos son ganas para hacer las cosas. Estos materiales no son muy costosos, pero lo que necesitamos son las ganas y la creatividad que aquí en este momento nos la está trayendo nuestra profe invitada Marta Gil, con quien continuamos. Bueno, acá yo sigo muy juiciosa colocando nuestros chatones. A mí me pasa algo muy particular y es que llega un punto que digo como me voy a dar un espacio de los chatones verdes que están muy pequeñitos y vuelvo a trabajar con los azules a modo de que podamos, digamos, refrescar la vista, descansar un poquito los ojos, que es el único, digamos, el único daño colateral que puede tener este tipo de proyecto, es que nos cansemos un poquito. Recuerde que aquí no podemos parar, tenemos que ser muy juiciosos en la aplicación. Tenemos una hora para completar nuestro trabajo. Vamos haciendo este movimiento cuando yo voy colocando mis chatones. Aquí tenemos la herramienta que les comentaba al inicio. Y miren lo que voy haciendo. Voy rellenando de tal forma que empiezan a desaparecer los grandes espacios blancos y se vuelven muy pequeños. ¿Qué haré eventualmente en esos espacios como los que ven en la parte de acá? Les vamos a colocar chatones rosados para que haga un muy bonito contraste. Entonces vamos a hacer este movimiento de nuevo y vamos a ir colocando en todos esos espacios chatones de los más grandes. Cuando vayamos a mezclar sin un orden específico los chatones, es decir, yo no quiero que vayan tres azules y tres verdes, tres azules y tres verdes, sino que voy a enloquecer un poquito con el orden, lo que puedo hacer es arrancar colocando los más grandes y dependiendo de los espacios que ya me queden con esos, voy evaluando qué cristales pequeños puedo colocar. Si yo veo que se me está marcando mi masilla mucho, marcar me refiero, por ejemplo, a veces uno se por error tiene un accidente y coloca una uñita simplemente en la yema de los dedos, como hicimos inicialmente, vamos a colocar un poquito de agua y digamos que es como hacerle una especie de resane a nuestra masilla. Aquí lo que vamos a hacer es colocar más azules para luego empezar a jugar con los más pequeños que rellenarán los espacios. En este tipo de masilla tenemos dos opciones, o coloco tantos chatones que mi masa inicial, la blanca, no se va a ver, o colocamos solo algunos cristales porque quiero que la masa se vea.
Estos cristales vienen en más de 18 variedades de colores y tamaños, un poquito como los aretes que te pusiste inicialmente. Entonces la idea es que tenemos muchas opciones para jugar. Entonces, por ejemplo, para cada color de cristal, si yo quisiera, hay un color de masilla. Y recuerde que la masilla se puede mezclar entre ellas. Por ejemplo, si tengo un rojo, le aplico un blanco y queda un rosado muy bonito. Entonces, nunca tendré como el limitante de los colores que vaya a usar con respecto a los chatones, no, porque siempre podrán coincidir entre ellos, ¿vale? Digamos que es un tema más de diseño y de lo que yo quiera lograr. Por ejemplo, les voy a mostrar en este caso el anillo del día de hoy, el de nuestra muestra. Si ustedes se dan cuenta, es casi que imperceptible el color de la masa. Uno sabe que es blanca, pero no se detalla a la perfección. Lo puedo dejar de esta manera o lo puedo dejar mucho más amplio los espacios. ¿Listo? También podemos utilizar, no siempre tienen que ser cristales. A veces yo quiero otras opciones diferentes, tengo materiales sobrantes en la casa, tengo, digamos, piedritas de río, tengo con lo que decorábamos los peces, tengo rositas en resina que estuvieron digamos, fueron tendencia en algún momento y me quedó ese sobrante, pues yo cojo cualquier herraje que tenga en casa y lo modernizo de esta forma tan sencilla y también lleva los cristales de Swarovski. O en este caso podemos trabajar, miren qué lindo este cupcake, esto realmente era un botón, rellenamos nuestra caja con muchos cristales boreales de Swarovski y le dimos vida a este herraje. Y si yo de repente no quiero solamente trabajarlo de esta manera, si no tengo algo en casa que tenga colores y no quiero llenarlo todo de masilla, lo voy a decorar como esta mariposa, que solo lleva chatones en algunos puntos y queda muy elegante también. Y lo bueno de este tipo de técnicas es que me permiten hacer accesorios que nadie más va a tener en el mercado. Yo puedo personalizar mis herrajes. Así todas compremos lo mismo, todas vamos a tener colores diferentes, formas diferentes y opciones distintas. Y realmente eso es lo que estamos buscando. Si nos fijamos, todas queremos tener algo que sea realmente exclusivo. Y si nosotros tenemos obviamente en las manos para hacer algo bien hermoso, que lo vamos a hacer nosotros, que podemos hacer mariposas, libélulas, animales bien divinos, para ponerlos como un broche, pues eso realmente vamos a quedar muy elegantes y con ese sello personal. Es una muy bonita opción para personalizar. Y recuerden que no todo tengo que comprarlo absolutamente nuevo. Uno a veces tiene en la casa unos zapatos muy lindos que ya por desgaste no los puede usar. Eventualmente esos zapatos tendrán un herraje muy bonito que yo con ayuda de este tipo de técnicas puedo no solamente actualizar, sino personalizar y darles vida y colocarlos en nuevos accesorios y van a ser diferentes y exclusivos. Miren qué bonito acá, ya empecé a colocar mis chatones de tono rosado y donde los coloco, donde tengo grandes espacios en blanco. Vamos a ir colocando uno a uno. Recuerden, la parte central de nuestro anillo va en color verde. Entonces los chatones rosados irán solamente en mis pétalos. Miren qué sencillo. Hay momentos que la calidad de la masa puede variar, de la cera puede variar, hay algunas que tienen mejor adherencia que otras. Hoy yo traje una que es de un tono amarillo, que uno la consigue como natural. La que yo más recomendaría para este tipo de trabajos, porque tiene la adherencia exacta, es una que es roja. En caso de que la queramos adquirir en algún punto en particular, siempre la que es de tono rojo tiene como ese puntico exacto que hace que no se separen los chatones, pero que lleguen al punto final. ¿Listo? Y recuerden este movimiento que estoy haciendo en la parte de acá para sujetar todos mis chatones. Hay un punto donde yo puedo hacer este trabajo con mi anillo, es decir, mirarlo de frente. Con eso yo empiezo a ver si hay unos chatones más levantados o otros más aplastaditos, pero digamos que darle nivel a todos. Para que se aprecien, si ustedes se dan cuenta, hay algunos que están más levantaditos, entonces yo empiezo a hacer este movimiento y eso, adicional de organizarlos un poquito, les da mucho ajuste. ¿Listo? Entonces ahora que ya descansamos los ojitos del verde, vamos a volver a adherir algunos de ellos de esta manera.
Listo, y vamos a empezar a llenar todos nuestros espacios en blanco. Recuerden que para este proceso solo tenemos una hora para trabajar. Luego de eso, la masa se empieza a hacer más consistente y ya la adherencia empezará a ser menor y no nos permitirá trabajar con tanta facilidad o los chatones no se adhieren con la misma intensidad. Luego de trabajar con mi masilla, tengo 24 horas para dejar mi accesorio en un espacio donde no tenga suciedad, digamos, a la mano, donde no se vaya a contaminar mi masa. Y para que los accesorios tengan una buena durabilidad en el tiempo, vamos a dejarlos 24 horas muy quieticos, nos vamos a aguantar las ganas de estrenar para que tengamos un accesorio que nos dure mucho tiempo, porque cuando vamos a revisar el anillo, a las 2 horas, si yo quisiera, ya podría estrenarlo, pero probablemente a la semana ya no tenga uno de los chatones puestos. Bueno, es importante que tengamos paciencia y sobre todo que sepamos que nos va a quedar un material muy lindo, un proyecto muy hermoso como el que estamos viendo en este momento, y es este lindo anillo Swarovski. A mí personalmente me encanta todo lo que brille, porque así nos vamos a ver dónde vamos a salir, vamos a causar realmente impacto. Si tenemos una comida, si tenemos una cena bien divina, si tenemos una reunión con esas amigas que hace mucho tiempo nos vemos, un consejo: póngase en un broche divino lleno de cristales, póngase en un collar largo bien hermoso, algo que realmente marque la diferencia para que ustedes se den cuenta que van a ser esas personas que van a ser más lindas y más elegantes. Nos vamos a una pequeña pausa, ya regresamos. Bueno, nosotros continuamos aquí en Aprenda y Venda, y esta es otra forma de accesorio que nos podemos aprender de la mano de nuestra profe Marta Gil. Miren qué lindo, tiene un poco de collar y aparte de eso pues tenemos aquí esta pañoleta que nos va a quedar también muy linda, pero pues si se fijan, a cada uno de los extremos tenemos acá un nudito y ahí fue donde se hizo la unión con el collar. Entonces nos va a quedar muy lindo, muy elegante también para ponerlo. Puede ser con una camisa blanca y esto, quedamos perfectas. Un pantalón negro y no necesitamos absolutamente nada más. Recuerde que las cosas sencillas son las que mejor se ven. Cuando nos ponemos muchas cosas, créanme que vamos a desenfocar en qué se, la persona en qué se concentra. Algo bien sencillo, bien elegante, y realmente va a ser el toque perfecto para que usted sea en esa noche la que llame la atención en todo lugar. Bueno, profe, estamos aquí ya terminando nuestro anillo. ¿Qué nos estaría faltando? Bueno, nos está faltando, digamos, rellenar todos los espacios blancos en caso de que yo quiera cubrir absolutamente toda la masa. Recuerden que posterior a este proceso yo coloqué, por ejemplo, todos mis cristales. Si ya quisiera que fuera nomás hasta este punto, voy a empezar a hacer este movimiento, que es el que va a fijar todos los chatones. Recuerden que no puede quedar uno más levantado que el otro, es decir, todos tienen que guardar de alguna manera un mismo nivel. Y cuidado cuando yo esté haciendo este movimiento de no tener las manos sucias, porque en caso de que así sea voy a contaminar los chatones, es decir, voy a ponerlos un poco opacos y es más difícil retirar ese tipo de suciedades. Y en caso de que me llegara a suceder, simplemente tengo a la mano un pañito limpio, húmedo, con agua muy limpia, y puedo hacer este proceso. No inmediatamente arranqué, sino alrededor de 45 minutos cuando ya la masilla se empieza a secar, es el punto ideal. Acá vamos a seguir en este momento muy juiciosos. Miren que yo nunca suelto mis manos de la mesa, es decir, yo no trabajo a mano alzada. Puede que uno tiemble un poquito porque está haciéndole fuerza al anillo, a la base del anillo, para que él no se mueva, pero yo nunca suelto la mesa, es decir, yo trabajo con mis manos. Esta mano siempre estará sobre la mesa y esta, que es la que coloca los chatones, se sostendrá de la mano izquierda. ¿Por qué? Porque me da más firmeza a mí en el momento de colocar el chatón.
más o menos como los truquitos que he visto que enseñan las profes de pintura, que siempre tenemos que tener las manos sostenidas para que no perdamos como el... La firmeza. La firmeza, exacto. Pues digamos que en este proceso también lo vamos a trabajar igual. Y acá simplemente es empezar a colocar nuestros chatones de otro color, en este caso son rosados, por toda la superficie por donde nos haga falta. Acuérdense que como no se ha secado completamente la masilla, todavía tenemos la oportunidad de retirar los chatones que no nos gusten como quedaron. Si nos quedaron, por ejemplo, muchos azules en un solo punto, puedo con ayuda de un punzón o una aguja, unas tijeras de punta curva, puedo retirar los chatones y recuerden que con el proceso del agua en la yema de los dedos voy a resanar ese espacio, espero que se seque y vuelvo a comenzar. ¿Listo? No hay ningún problema si eso nos llega a pasar siempre y cuando sea durante la hora del desarrollo del proyecto, porque acuérdense que la masilla a los 60 minutos ya se compacta y ya no hay absolutamente nada que hacer. Y algo muy importante que está haciendo nuestra profe es que está mezclando los colores. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos los rosados, los azules y los verdes, que realmente contrastan muy, muy bien y le dan ese tono súper especial al anillo que vamos a tener. Sobre todo que con esos brillantes pues vamos a tener una pieza realmente que es especial y única, totalmente personalizada para que ustedes puedan tener su firma en cualquier cosa que hacen. Recuerden que en el mercado hay muchísimas cosas, gracias a Dios, muchos manuelistas, muchas personas que saben de manualidades, de joyería, pero lo importante es que usted tenga su sello, que lo reconozcan en cualquier lugar, así no sepan que ahí dice La Hebra. Lo importante es que usted en ese momento puede tener más información acerca de todos estos proyectos por www.lahebra.com. Ahí ustedes se van a dar cuenta todo lo que ya tiene en cada una de las secciones. En aretes, pues tiene todo lo que tiene en aretes, en collares especialmente también, y tiene unas pulseras también espectaculares para que ustedes cada vez se antojen de todo lo que ella hace, que es la profe Marta Gil, www.lahebra.com. Profe, y recordemos los teléfonos. Bueno, recuerden que se pueden comunicar al 318-392-7249, como lo manifestabas también en nuestra página web, encuentran todo en cuanto a cursos, insumos, cuáles son las técnicas. Acuérdense que en bisutería no es solo una técnica, son más de 16, así que ahí pueden observar cuáles son los trabajos que desarrollamos en nuestro taller, un rato muy rico aprendiendo este tipo de trabajos que nos gustan mucho. Claro que sí, aparte que ustedes con lo que van a hacer, que se va a volver totalmente una pasión, pues aparte ustedes van a recibir muchísimo dinero, porque sus productos van a ser de calidad de exportación, mostrárselo afuera. Nosotros realmente afuera somos muy exitosos, entonces para que ustedes aprovechen todas estas páginas virtuales, abran su página web, que no es muy difícil, y empiecen a poner ahí lo mejor de sus productos. Recuerden que casi siempre tenemos que tener una página web bien bonita, muy pulcra, muy bonita, para que siempre las personas quieran buscar nuestros productos y nosotros podemos llegar y vender muchísimo más, que eso es lo que buscamos. Profe, ¿con qué vamos entonces? Bueno, ya estamos finalizando, miren qué bonito nos va quedando nuestro anillo. Vamos a hacer ya el final, que es este. Ustedes determinan si quieren rellenar más los espacios o si ya para ustedes está perfectamente para estrenar. Listo, vamos a hacer los cierres, que son lo siguiente. Vamos a colocar agua, agua limpia, eso sí, nada de caliente, nada por el estilo, agua a temperatura ambiente, y vamos a pasar de esta manera. Tenemos en nuestra yema de los dedos el agua puesta y vamos a hacer el siguiente movimiento. Si quiero colocar más chatones, aún lo puedo hacer. Vamos a tener a la mano cualquier instrumento, cualquier objeto que sea planito como este de aquí. ¿Por qué? Porque voy a empezar a hacer este movimiento. Esto le da nivel a todos los chatones, digamos que de alguna manera me los ayuda a organizar. Vamos a hacer esto y recuerden que hasta que yo no haya terminado mi proyecto estoy en posibilidad de correr de esta manera cualquiera de mis chatones. Por ejemplo, aquí hay unos espacios en verde muy grandes, en blanco, perdón. Entonces yo puedo empezar a mover mis chatones. Por ejemplo, a veces le pasa a uno que se acabaron los chatones, entonces uno puede redistribuir con este tipo de material, listo. Y adicional con este tipo de punzón, o hablamos de otra herramienta, como por ejemplo estas tijeras, que son de punta curva, vamos a empezar a limpiar los bordes, es decir, a ajustar nuestra masilla, que no se pase de ninguno de los pétalos, porque recuerden que parte del terminado es que se vea esta punta metalizada, esta parte metalizada, que es la que le da como el brillo y se nota que hasta ahí va la masilla y queda bien elaborada. Y vamos a tener lo que les comentaba, un pañito,
un pañito húmedo o una toallita seca desde que esté limpia, no hay problema, y lo vamos a pasar por toda la superficie de mi herraje, de mi anillo, de lo que esté trabajando. Y este es el momento adicional para que nos limpiemos nuestras manos también, y generalmente uno se sostiene mucho de acá. Hay que limpiar de una vez esta superficie porque la masilla, recordemos que no es más que un pegamento de color bonito, pero es finalmente un pegamento, y lo que yo no limpie en este punto ya fue imposible de limpiarlo. Bueno, pues son esos pequeños tips que son importantes que ustedes conozcan de la mano de una especialista como nuestra profe Marta Gil, quien hoy nos vino a enseñar a hacer este lindo anillo para que ustedes de verdad se animen y lo hagan en su casa con materiales muy fáciles de conseguir. Aparte, es una pieza muy linda, como ustedes se dan cuenta en este momento, se ve súper elegante. Mi profe, mil gracias por haber estado aquí con nosotros y enseñándonos este lindo proyecto. Mil gracias a ti por la invitación y mil gracias a todos ustedes por acompañarnos. Ojalá nos veamos pronto. Claro que sí, recuerden www.lahembra.com. Y yo no me quiero ir sin saludar en este momento a dos personas que están aquí en el estudio súper especiales para la vida de nuestra profe Marta Gil, que son su mamá, doña Marta, y además su pequeño hijo Nicolás, una persona que ha sido muy especial durante todo el programa. Ustedes se dieron cuenta, en todas las pausas venía a saludar a su mamá. Qué lindo, qué bonito es estar aquí con la familia, compartir con esos seres maravillosos que siempre nos dan muchísima felicidad. Recuerden ustedes también compartir con su familia, darles mucho amor, porque ellos son las personas más especiales que tenemos a nuestro lado y necesitan saberlo. Yo les voy a llamar aquí para que ustedes se den cuenta que no es mentira. Nicolás, ven para acá, aquí está al lado de su mamá, muy juiciosa. Entonces, con él nos despedimos. Que tengan una feliz tarde y que Dios les bendiga. Hasta allá.